Hi guys, I'm Sara Barreto Tobio, a third semester medical student at the Pontifical Bolivarian University, and today I'm going to talk about an article called "How Many Viruses Employ Host DNA Glycolysis to Subvert DNA Methylation Mediated Defense." So, what is Jimenoviruses? Jimenoviruses are plant infecting viruses characterized by a single strand DNA genome. Jimenovirus derived proteins are multifunctional and effective regulators in modulating the host cellular processes, resulting in successful infection. And what is methylation? DNA methylation is an example of one of the many mechanisms of epigenetics. Epigenetics refers to inheritable changes in your DNA that don't change the actual DNA sequence. That means that these changes are potentially reversible. DNA methylation often inhibits the expression of certain genes. For example, the methylation process might stop a tumor-causing gene from turning on, preventing cancer. The general objective is simple. They investigated the role of active DNA methylation in plant-virus interactions. Métodos, okay. Los dos primeros son. La PCR cuantitativa, que se llama qPCR, se utiliza para detectar, caracterizar y cuantificar ácidos nucleicos para numerosísimas aplicaciones. Comúnmente en RT-qPCR las transcripciones de ADN se cuantifican transcribiéndolas inversamente en ADN-C primero, como se describió anteriormente, y luego se lleva a cabo qPCR posteriormente. Al igual que en la PCR estándar, el ADN se amplifica mediante tres pasos repetitivos: desnaturalización, recocido y alargamiento. Sin embargo, en la qPCR, el etiquetado fluorescente permite la recopilación de datos a medida que avanza la PCR. Luego tenemos dos más. La inmunoprecipitación, también llamada CoIP, es una técnica popular para identificar interacciones proteína-proteína fisiológicamente relevantes mediante el uso de anticuerpos específicos de proteína diana para capturar indirectamente proteínas que se unen a una proteína diana específica. Es uno de los métodos más utilizados para la detección y purificación de antígenos, como precisamente fue utilizado en este caso. Por último, tenemos al Western blot. Es un método de laboratorio utilizado para detectar moléculas proteicas específicas de entre una mezcla de proteínas al azar. Identificación de una de la reacción antígeno-anticuerpo, lo que traduciría todo lo que acabo de decir. Aquí tenemos los resultados. En este caso se analizaron proteínas y ácidos nucleicos con el fin de identificar si un gen en específico está presente y si a su vez hay traducción de la proteína correspondiente. En la primera figura, que es la figura 1B, en esta misma electroforesis se analizaron ácidos nucleicos, por lo que están en kilobases. Aquí tenemos en primer lugar el MOC, que es una modificación en la que se elimina la expresión de un gen por medio del knockout. Y en este caso vemos que no se encuentra marcado o no se encuentra reflejado en la electroforesis, no aparece. El que tenemos al lado es el compuesto modificado cuya expresión es nula, como podemos ver. Y al lado tenemos el ADN beta satélite en el cual se aumenta la expresión. Aquí se quiere conocer básicamente cómo se ven afectadas las plantas con los germinivirus y la metilación genética, además de que se busca potenciar la expresión de un gen al agregarle otro tipo de compuesto. El de abajo es el control, por lo que da positivo en todos los casos. Es más que todo para darnos una idea y comparar los resultados que obtuvimos. La figura 2C. En esta electroforesis, en lugar de analizarse ácidos nucleicos, se analizaron proteínas, donde se tienen dos secciones, el input y el MIC-IP. Abajo tenemos algunos compuestos y dependiendo a cada uno de ellos, la expresión de una proteína puede dar positiva o dar negativa. Aquí vemos con claridad que hay compuestos que aumentan la expresión de un gen y hay otros que, por el contrario, la inhiben completamente o casi por completo. Entonces, cuando se tiene el input, vemos que aparece la banda abajo, mientras que en el MIC-IP desaparece. A pesar de que estos dos carriles sean iguales,
En este hay expresión y en el otro no, lo que explica la presencia de agonistas y antagonistas. Aquí vemos en la diapositiva número 8 la figura 2E. Aquí se analizaron proteínas nuevamente y tenemos las dos secciones, input y MIC y P. Vemos que estos compuestos de acá aumentan la expresión de esta proteína, mientras que estos de acá podemos ver que la inhiben. Ay, perdón. Aquí vemos en la figura 4, no, no, nuevamente aquí 4A se analizaron proteínas y se repiten las secciones input y MIC y P, donde nuevamente vemos que algunos compuestos hacen que la proteína se exprese y otros no, los que actúan como antagonistas y aquellos que actúan como agonistas. En la figura 4C se analizaron ácidos nucleicos, por lo que otra vez podemos verlos en kilobase y no el kilodalton, donde podemos ver en primer lugar nuevamente al MOC, que como ya había mencionado antes, es una modificación en la que se elimina la expresión de un gen y hace que este no esté presente en la electroforesis. Here we can see the opinion of three authors who are mentioned in the article. The first say this, the second one say this, and the last one say this. All of they are agree with the article. So we can conclude that a pathology can be avoided by ensuring that a specific protein is not expressed. It is possible to identify which drug reacts best against a specific virus through genetic testing. That's all. Thank you.